Hola, bienvenidos al noticiero del 2 de noviembre de 2016. Estos son los titulares de hoy. Hoy es el Día Internacional para poner fin a la impunidad de los crímenes contra periodistas. De acuerdo con UNESCO, más de 800 periodistas han sido asesinados en la última década en el mundo por los reportajes que realizaron. No obstante, la agencia de la ONU solo ha recibido información relativa a 402 asesinatos, mientras que solo 63 de estos casos han sido resueltos. Además de condenar los ataques contra los periodistas, la UNESCO pide la justicia para los profesionales de la información asesinados. El Fondo Común de Respuestas de Emergencias de la ONU advirtió que una reducción inminente de su presupuesto y de su financiamiento podría afectar drásticamente su respuesta a emergencias repentinas o deteriorar rápidamente estas situaciones. Señaló que esta reducción de financiamiento también podría tener un impacto importante en la respuesta a crisis que podrían ocurrir a finales de este año y a inicio al principio del 2017, lo cual también puede tener un impacto devastador sobre la vida de las personas afectadas. El Comité de Naciones Unidas sobre los Derechos del Niño consideró que los gobiernos de Francia y Reino Unido no han actuado bien ante la situación de los niños migrantes en el campo de refugiados de Calais, conocido también como la jungla. Los expertos del comité indicaron que los desacuerdos entre Francia y Reino Unido en cuanto a cuál de los países se haría responsable de la mayor parte de los menores de Calais generó violaciones graves de las garantías fundamentales de esos niños. El comité llamó a ambos países a resolver de manera urgente la situación de los niños no acompañados que tuvieron que refugiarse en contenedores o dormir afuera tras el cierre de este campamento. La oficina en México de la Organización Internacional del Trabajo lanzó el concurso de fotografías México sin trabajo infantil para combatir esta problemática en el país. Para toda la información pueden visitar el portal www.tuvozcontraeltrabajoinfantil.org/concurso. Un nuevo informe del Fondo de Naciones Unidas para la Infancia, UNICEF, indicó que la mayoría de los niños adquieren nuevos conocimientos semanalmente al conectarse a Internet, pero también advierte que un gran número de ellos se enfrenta a riesgos mientras navega en la red. Este viernes 4 de noviembre el Acuerdo de París sobre el cambio climático entrará en vigor. Ya son 96 países que lo han ratificado. Por otro lado, en exactamente un mes inicia la conferencia de las partes sobre la biodiversidad, la COP13, en Cancún. Este evento está organizado por el Gobierno de México, el Programa de Naciones Unidas para el Medio Ambiente y el Convenio sobre la Diversidad Biológica. Los expertos de todo el mundo debatirán en Cancún cómo hacer uso sostenible de la biodiversidad. Para toda la información los invito a visitar nuestro portal sinu.mx y a seguir nuestras redes sociales como Sinu México. Hasta la próxima.